de HCH nos encontramos aquí en Houston, Texas, donde, bueno, muy preocupante ya que hay una familia hondureña perdida de la ciudad de La Ceiba, pero aquí estamos con Lucía Miranda, que es familiar de los muchachas perdidos. Pero ¿qué nos puede decir sobre eso? Muy buenas. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Edilcia Miranda, soy abuela de Stacy David, que tiene ya desde el 1 de diciembre, no sabemos nada de ella, ni su esposo, ni sus hijos, sus dos niñas. No se sabe nada, hemos estado buscando y hasta el sol de hoy no tenemos ninguna noticia de ellos. ¿Qué le han dicho a ustedes que supuestamente que ellos venían para acá a Houston? Ellos le dijeron al papá, salieron de Nueva Orleans y que venían a buscar nuevos horizontes, como dicen aquí, que le habían prometido trabajo. Salieron de Nueva Orleans y llegaron aquí a Houston, y el último mensaje que le dieron a su papá es que habían llegado y que iban a buscar comida. Fue lo único que le escribieron a su papá, un mensaje. Pero también han dicho que ellos han agarrado otro rumbo, según dicen. Según las investigaciones que nos han dicho que se han ido para México, que agarraron de aquí de Houston, agarraron para la Green Home, de la Green Home para McAllen, de McAllen a Monterrey. ¿Qué les puede decir a las autoridades, al consulado hondureño, para que le puedan apoyar con esto? Sí, ellos me están ayudando de aquí del consulado de Houston, nos están ayudando. Y entonces ya se comunicaron con el consulado de Monterrey. Están todavía en las investigaciones, pero todavía no nos han dicho nada todavía. Ellos todavía no han sabido nada de ellos. ¿Cuándo llegaron ellos acá y cuándo fue que salieron? Ellos salieron el 30 de diciembre, fue que salieron de Nueva Orleans para acá, para Houston. ¿Y usted no han llamado a nadie, a ningún familiar? A nadie, ni a su mamá, ni a su papá, ni a su hermana. Su papá vive en Nueva Orleans, su hermana está allá en Honduras, nada. Y lo extraño que dice que la mamá le llamaba hasta ver dos veces por día, y desde el 1 de diciembre no sabe nada de ellos. ¿Qué le puede decir a la población para que miran siempre HCH y que es un canal bien visto? Que si ellos saben algo, que nos avisen a las autoridades de aquí de Houston o las embajadas, tanto de Houston como la embajada de Monterrey. Que puedan llamar también para al canal. Para los hondureños que están en México, si los han visto, que les digan que se comuniquen con nosotros, por favor. ¿Están muy preocupados? Que toda la familia estamos preocupados, su papá, su mamá, quiere saber algo de ella. ¿Con cuántos niños iban ellos? Ellas iban con dos, una de niña de 4 años que es nacida en Honduras y una de 1 que es nacida en México. Bueno, esto es lo que hemos escuchado también. Le hacemos un llamado a toda la población que si los logran ver, que por favor se comuniquen, ya que la familia está muy preocupada. Sí. Retornamos allá al estudio principal. Les informó Luis Canales desde Houston, Texas. Muchas gracias. Muchas gracias.